Hello. Good evening. Hello, good Good evening. evening. Hey, en primera fila, Jenny. Yeah. ¿Cómo está, Jenny? ¿Cómo está? ¿Cómo I'm está? good. You're good, Bien. okay? You're not tired. Did you work No. today? Yes. Yesterday you were tired, right? Yeah. Yeah, yesterday. Yes, it's the first day yesterday. Oh, yesterday was the first day Yes. at the school. Yeah. Okay, you didn't go before. Yes. In the next week. And the next week you go for 2 weeks. Yes. Okay, Hello. okay. That's why you were tired yesterday. I saw you tired yesterday. You So-so. look happier today Yeah. than yesterday. Yeah. Okay, but welcome. Welcome, Thank you. Catherine. Welcome, Raul. Welcome, everyone. How are you today? Hello. Hello, Hello. teacher. Hello, hello. Dice que habemos cinco. Falta alguien más que encienda su cámara. Vamos a presionar, presionar. Sería Sara Elizabeth Yoso. Ok. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Todo bien. Bueno, hoy vamos a un nuevo tema, ¿verdad? El tema se llama el uso del would más infinitives, ¿ok? Hey, Gaby Cortés. Welcome, Gaby Cortés. A Gaby Cortés le ha parecido a alguien. No sé si se va a ofender si le voy a decir, pero siempre que la veo me recuerda. La ¿Ustedes vieron? gemela. Ah, no. ¿Ustedes vieron la? Pero en la caricatura es que se parece del Chavito del Ocho. Pero se parece a la ¿Quién? niña, a la bonita, a la que el chavito creo que se A la enamora. Poppy. No, a la otra, a la bonita. A la Patty. A Patty, sí. ¿Nunca lo ha visto, Gaby? ¿Sí? Se parece a Patty, ¿sí? Ah, bueno. De la que se enamora del chavito del ocho. Siempre que la veo me recuerda a ella. Véanlo, ya van a ver. Ok, bueno, vamos a iniciar. El uso de would más el infinitive to. Les voy a presentar pantalla. ¿Qué clase es esta? A ver si saben qué número de clase es esta. 20. 11. Class number 11. La de ayer fue la 10. ¿Ok? Class number 11, the use of would. Ahí solo aparece would. Pero es el would más la contraction, sorry, más el use of to, ¿ok? Infinitive, ¿ok? Let's go. I'd is the contraction of would, I would, ¿ok? I would. For example, you say, I would, ¿qué? I would like to eat an ice cream. I would like to go to the beach today at night. Pero en lugar de decir I would, usted puede decir I'd, que es lo mismo, ¿verdad? Es de contraction. Or I have, ¿ok? The contraction D, apostrophe D, can mean would or have. O sea que el uso de la D significa would. Cuando se vea la D en una contraction, significa que ahí está diciendo I would o puede estar diciendo I had. Depende del contexto. ¿Ok? Para las dos se ocupa la D, para would y para had. Eso es lo que les estoy explicando ahorita. Solamente que would no es lo mismo que had. ¿Ok? Would no es lo mismo que had. Ok, permítame. Ok, entonces si nosotros vemos acá, dice you'd, you'd. Repeat after me, you'd. Number two, he'd. She'd. She'd. She'd.
Ajá. ¿Y qué significa todo eso? Bueno, si usted dice you would go to the school tomorrow. He would like to skip the school tomorrow, for example, etc. Okay? Entonces, what is the meaning of would? Do you understand the meaning of would? Do you understand what is the meaning of would? Very good. I would like to eat pupusas right now, for example. Would you like to eat pupusas? Si es una pregunta, inicia con el would, ¿ok? Would you like to eat pupusas? ¿Le gustaría comer pupusas? Yes. El would más el like significa le gustaría, depende del pronombre, ¿verdad? Si yo digo, Gaby, would you like to go to the museum? ¿Qué le estoy preguntando? Me gustaría ir al museo. Muy bien, muy bien. ¿Ok? ¿Te gustaría ir al museo? Tendría que contestar, I would. Yes, I would. Así yes, como preguntan, así responde. Teacher, ¿sí? ¿El would sería como hablando en presente o futuro? Es una acción que usted le está pidiendo que si le gustaría... ¿Le gustaría hacer esto? ¿Le gustaría hacer lo otro? ¿Sí? Es como le está insinuando el futuro, ¿sí? ¿Te gustaría comerte una manzana ahorita? Es como, no está insinuando ningún tiempo en realidad. Está haciéndole una petición, ¿sí? Una pregunta como en, ¿te gustaría hacer esto? ¿Te gustaría hacer lo otro? ¿Sí? Se llaman requests. Request. En English, el tema es request, pero el uso del would. Hay varios tipos de request. Cuando los niños dicen, may I go to the bathroom? Esa es otra request, el may. Pero hoy estamos estudiando el would. Ajá. Es una de las requests, ¿ok? Para hacer peticiones. Okay. Entonces, si usted quiere hacer una pregunta, dijimos, así como todos los auxiliares, ¿sí? Usted inicia con el auxiliar, would. Would you like to go to the beach? Pero si no es una pregunta, si es respuesta, usted diría, yes, I would. ¿Y si es negativa? No, I wouldn't. ¿Ok? Bye. Teacher, ¿y los verbos irían en presente, normal? En presente, exactamente. Ah, ok. Ajá. Like, would you like to run? ¿Te gustaría correr? Casi siempre va el like y luego va el to, que es el infinitive, y luego va el verbo. Would you like to run? Would you like to eat? Would you like to play? ¿Te gustaría jugar? ¿Te gustaría comer? ¿Te gustaría? Pero todo va con gustaría. Y luego va el verbo. ¿Ok? Vale, vamos a hacer un ejercicio. Porque usted puede decir, sí, entiendo. Pero la práctica es la que dice la realidad. ¿Verdad? A mí me gusta más practicar que matarme aquí explicándoles. Entonces me gusta más que ustedes practiquen. Vamos a ver. Welcome a todos los que están llegando. Ya vamos adelantaditos con el tema, ¿verdad? Estamos hablando del uso del would. Ok, let's continue. Read each sentence, write would like, then choose an infinitive. ¿Cuáles son los infinitive? Well, the infinitive is to, the use of to, ¿ok? Ese es el infinitive, el to. O sea, quiere decir que usted va a usar el would más el like más el infinitive, ¿ok? Perdón, no tengo gripe, me acaba de dar ganas de estornudar. No tengan miedo que le voy a transmitir algo. Ok, déjeme ver. COVID. ¡No! Vamos a ver, vamos a escribir algo por acá. Déjeme ver si puedo escribir. Vale, aquí está. Vale. Mire, sería entonces el uso de would más
¿Qué va? Después sí. Like. Pero antes de like, si yo le digo, say, would you like, ¿qué iba antes? Un pronoun. Very good. ¿Quién lo dijo? Un pronoun. Un pronoun. Ajá. Y luego. Like. Ahí sí. Like. Like. Más. To. Infinitive. El infinitive to. Más. Verb. El verb. Excellent. Me encanta este grupo. Son muy rápidos para aprender. Y esto que lo estoy diciendo así, y uno creería que no me están entendiendo, pero veo que sí. Buenísimo. Vale, vamos a ver. Esto lo voy a dejar por acá, para que usted vaya viendo cómo es la estructura. El would más un pronoun más el like más el to, parece un trabalengua, ¿verdad? Más un verbo. Así iría la estructura. Would you like to go to the beach? Ok, ahora, en su cuaderno completen ese ejercicio. Usted escoge ahí el infinitive más el verbo que quiere ocupar. ¿Cómo sería? Le voy a ayudar con la primera. My family, ¿qué? Would, ¿qué? Would you like to go to the beach? Would you, no, porque está hablando, ya dijo, al inicio dijo la familia. They. Ah. Ahí cambia porque es oración. Jenny está hablando, ¿no? Yes. Jenny, ahí cambia porque es oración. En la que les coloqué la estructura acá es pregunta, ¿ok? Yeah. Ajá, entonces acá, si es oración, el subject va adelante, ¿verdad? My family, ¿qué? Like. Good like. Ajá, good like. To go shopping. Ir de compras, ¿sí? Entonces sería, my family would like to go shopping. A mi familia le gustaría ir de compras, ¿ok? Vale. Hagan todas las demás en su cuaderno. Sería, my family would like. My family would, el would más el like. ¿Por qué? ¿Por qué se saltó del would al like y no usó un pronombre? Porque ya va adelante el nombre. Ok. Teacher, solo una pregunta. Aquí, ¿verdad que no aplica lo de... ¿Aplica? ¿Aplica cuál? ¿Cuál cosa? Por ejemplo, escribe normal. ¿El qué? Se le corta, no sé quién está hablando. ¿Aquí no aplica el qué? Cuando está la persona. Ah, ¿cuál es primera o segunda persona? No, aquí no aplica eso. Aquí va normal. Okay. Welcome, ya veo que están casi todos. Los que llegaron después, ¿han logrado comprender el tema? Sí. Es el uso del would. El would más un pronombre, más el like, más el to, que es un infinitive, y más el verbo. Así iría la estructura cuando es pregunta. Pero aquí están haciendo ustedes la... oraciones. Entonces yo di la primera para los que acaban de venir. My family would like to
go shopping. Así sería. Okay? My family would like to go shopping. Teacher. Yes. Ride, ¿qué significa? Ride, ¿esta? Yes. Conducir. Conducir. Solo se usa para conducir bicicletas y motorcycles. Conducir. Ajá, conducir carros no se puede decir ride, se dice drive. Es el drive. 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 Con D-R. Y B-E. Y chair. Yes. Yes. Chair. La yes. Number two. Number two. Sería David. Good. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? Kelly. Kelly, la veo. Kelly, Kelly. Ok, sí, Kelly, ¿cómo quedaría? David. David o David. Good light. Good light. La pronunciación no es good, es wood. Wood. Es como que pronunciara solo la W y la U y la D. Solo tres letras, W, U, D. Wood. Good. Wood. Wood. Ajá. Good. David Wood. ¿Wood qué? Good light. Light. To play a soccer ball. To play a soccer ball? Jugar un una pelota de fútbol? O sería to have. Very good. To have. Le gustaría tener una pelota de fútbol. ¿Sí? Entonces quedaría. David would like to have. ¿Todos la tienen así? ¿Aló? Yes, teacher. Ok. Entonces sería, David would like to have. Okay. Entonces la tercera sería, they would like to play a dog. La tercera sería, they would like to what? Play. Yo lo tengo como to buy a dog. To buy a dog, puede ser. O to play with a dog. Jugar con un perro. Pero tendría que llevar un with, ¿verdad? Antes de él. Ajá. Ah. Se puede usar ambas. Se puede usar ambas. El to play lo tengo en la 7 con el piano. Es que veo que se pueden repetir los 4, 6, 8. Ah, ok. Sí, no es que vamos a utilizar una específicamente para cada. No. No. Ah, ok. Ouch. Así fue más fácil. La fourth teacher, she would like to swim with dolphin. Ok, vale, pero espérenme, vamos a ir paso por paso. Se me están saltando. Vamos a la tres primero. Alex. La tres, they would like to buy or play to no play a dog. Like. To play a dog. They would like to ride a dog. To buy a dog. Or to play with a dog. Jugar con un perro. Pisa.
¿Quién quiere hacer la número 4? Yo, teacher. Ah, pero de escribirla ahí. No, me la puede decir. De decirla. Ah, sería she would like to swim with dolphins. Would like, like, would like to swim with dolphins. Would like to swim. Repeat. Would like to swim. Would like to swim. Oh, se tenía que repetir. Would like to swim. Would like to swim. Swim. ¿Qué dice la oración en español? Le gustaría, a ella le gustaría nadar con delfines. Nadar con delfines, muy bien. Teacher. Yes. Birds. ¿Qué significa? En la 9. Birds, pájaros. Birds. Se dice birds. 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 Thank you. You're welcome. Ok, ahora vamos a ver la siguiente. Sería la 5, number 5. You a bike? Sería. You would like to ride a bike. To read a book. La oportunidad para el conjunto canadiense en el centro, primer poste, cabezazo que pasó, llegaba a solo con el Henry, otro centro de la solo así sería. Ah, no, ¿verdad? To ride. To ride. To ride a bike. To ride a bike. You would like to ride a bike. Repeat. You would like to ride a bike. To ride a bike. Okay. ¿Qué sería la 6? Rose and Alex would like to eat pizza. Rose and Alex would like to eat pizza. ¿Ok? Ustedes solo copienlas, ¿verdad? Ya no voy a seguir copiándolas porque está un poco complicado estar moviéndose. Ah, entonces, Rose and Alex would Alex like. Would like to eat pizza. Pizza. Okay. Pizza. Pizza. Number 7. I would like to play the piano. I would like to play the piano. Number 8. I would like to play the piano. Number 8. Hannah would like to dance at the party. To dance at the party. Very good. Number 9. We would like to read a book about birds. Okay. A nosotros nos gustaría leer un libro sobre pájaros.
nos gustaría, would like. En todas dice me gustaría, solo que me gustaría que en la 2 me gustaría tener, en la 3 a ellos les gustaría comprar, en la 4 a ella le gustaría nadar, en la 5 a nosotros le gustaría a ustedes le gustaría conducir una bicicleta. La siguiente, a Rosia, a Alex les gustaría les gusta comer, por eso estoy haciendo eso. Gusta no es lo mismo que gustaría, es una probabilidad, no es que les gusta. En estos días hemos estado viendo do you like, ¿se acuerdan? Te gusta eso, te gusta lo otro, pero ahora estamos viendo te gustaría. ¿Ok? No es lo mismo do you like que would you like. Ok. Ahora, la number 7. ¿Yo qué? Me gustaría tocar el piano. No me gusta, me gustaría. Quiere decir que es una probabilidad porque no lo está haciendo. Number 8. Hannah le gustaría bailar en la fiesta. A Hannah le gustaría bailar en la fiesta. ¿Y la 9? A nosotros nos gustaría leer un libro sobre pájaros. A nosotros nos gustaría leer libros sobre los pájaros, ¿ok? Very good, thank you. Vale. Ahora, ustedes van a hacer sus propias oraciones. Háganme 2, please. 2. Que piriche la teacher. No. Tienen que hacerme una oración y una pregunta. Por ejemplo, yo les digo a una mía, ahorita me gustaría estar comiendo mariscada. I would like to be, no, to, yeah, to be at the beach and to be eating. What? To be eating seafood. Okay. I would like to. Pero si usted dice una pregunta, would you like to go to the beach with me? Tiene que ir relacionada la pregunta con lo que a usted le gusta y relaciónela para hacer la pregunta a la otra persona. ¿Ok? Una oración y una pregunta. Would you like it? Don't teach her. Okay, comienza. I would lie to sleep. Es que dicen lie. Y lie es, yo mentiría. Mentir es lie. Tiene que sonar el like, okay? I would like. I would like. 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 Ahí está. Eso. ¿Qué le gustaría? I would like to sleep. Ah, yeah, very good. I would like to sleep. Hágale la pregunta a alguien. Okay. Jacqueline. Okay. Okay. Would you like to watch the TV? Yes, I would like. Excellent. Las dos estuvieron súper bien.
Ahora, continue, Jackie. Vaya, la tengo dos, pero le voy a decir esta. Dice, I would like to run in the beach. Excellent. I would like to run. Run. Con A. Run. Ajá. In, sería in the beach, ¿verdad? In the beach, ajá. Ok. Y la pregunta sería, would you like to go to the beach? Would you like to go to the beach? Okay, correct. ¿A quién? Go to the beach. Okay. ¿Para quién es su pregunta? Ya le digo, teacher. Para la señorita Gabriela Cortés. Okay. Escuche la pregunta, Gaby. ¿Cuál es la pregunta? Jacqueline. Ah. Would you like to go to the beach? Okay. Yes, I would. Yes, I would. Like. Correct. Mm-hmm. Ya no habló Jenny, ya no está Jenny acá. I'm here. Are you there? Okay, very yes. good. Okay, okay. ¿Estamos comprendiendo el tema, sí? Mm-hmm. Yes. Okay, okay, very good. Continue, Gaby. Thank you, Jacqueline. You're welcome, teacher. Miriam? Uh-huh. Will you like to eat sushi? Yes, I would like. Okay, yes, I would like. Continue. Gaby, la segunda oración. I would like to go to New York. Go to New York. Yes, me too. A mí también me gustaría. Okay, very good. I would like. Right. ¿Y la sigo siguiente? ¿Sí? Sigo yo, ¿verdad? She would like to go travel the world. Travel the world. ¿Qué quiere decir? Así se pronuncia viajar. To travel around the world. Travel. No es table. Travel. Okay. Era para catering. Okay. Repeat, please. She would like to go travel the world. Would she like to travel around the world? Yes, she would like. Okay, very good. Continue. Miriam, hágale una pregunta a Raúl. Would you like to go to shopping weekend? Yes, I would like. Uh-huh. Okay. Yes, good. I would like. Yes, I would like. Continue, Raúl. Okay. I would like to go at the cinema. Para Pamela, would you like to see an action movie? Yes, I would like. Okay. Yes, I would like. Okay, very good. Continue, Pamela. Ah, okay. Let me see. Kelly Rivera. Okay. Would you like to see horror movies? Okay.
Kelly. Or maybe choose another person. It's Kelly. ¿Contestó Kelly? Yes. Okay. Tenía apagado el micrófono, teacher, perdón, pero sí contesté. ¿Pero qué, cuál fue la pregunta? Que si me gustaría ver películas de miedo. Ok. Ajá. ¿Cuál es la respuesta? Yes. ¿Hay? No. No, I wouldn't. Ok. Sí. Wouldn't. Repeat wouldn't. Wouldn't. Correct. Positive is would. Negative, wouldn't. Okay. Wouldn't. Mm-hmm. Okay. Okay, continue. Let's see. Jenny. Haga una pregunta, Jenny, y su oración. Okay. It's for Glenda Ramos. Would you like to eat ice cream? Yes, good. Yes, I would like. Eso. Yes, I would like. Okay. Yes, I would like. Ahora, ¿y Jenny qué pasó? Hola, ya pregunté. Le preguntó Jenny. Sí, ahorita. ¿Y cuál fue su oración? Que si le gustaba comer helado. Pero ¿y su oración? The next. Yes. I would like to play soccer tonight. Oh, wow. Let's go. Vámonos todos a jugar fútbol. Raúl no va a ganar a todos, ¿verdad, Raúl? Se ve que puede jugar. Soy malo. Ok, ok. Y aquí no hay, y los otros chicos no están viniendo, ¿verdad? Ya no entraron. Ni Luis ni Francisco. Hay partido ahora. Sí, la selecta contra Canadá. La selecta. Ándale. Tiene que perder. Entiendo. ¿Tiene que perder quién? Canadá, tal vez. Canadá. Lo dudo. Ok. Vaya, pero ya vimos por qué es que no han entrado los demás. Gracias por la información, la chica que nos informó. Está jugando la selecta. Vaya. Siguiente pregunta. La va a hacer... ¿Quién no ha participado? Maritza, pregúntele a Ivonne. Ok. Ivonne. Would you like to go travel? Would you like to travel? Yes, porque travel significa viajar. ¿Te gustaría ir a viajar? No, ¿verdad? ¿Te gustaría viajar? Would you like to travel? Yes, I. Yes, I would like. Yes, I would like. Yes, ayer y bueno, hace dos días estuvimos practicando el do y el does. Ahora es would. Así como pregunta, así se responde. Ok, bye. Siguiente, Ivonne. Su oración. Okay, mi oración, I would like to watch a movie. Mm-hmm. Okay. Y la pregunta para Emily. You would like to go to a cinema? Pero ahí dijo, you would like, lo está afirmando. Sería, would you. Por eso estamos practicándolo, para que no se equivoquen, ¿verdad? Would you. Okay. Would you, al revés. Okay, bye. Muy bien, ya todos participaron. Bye. Ahora nos vamos a ir un ratito a la plataforma. Abran sus plataformas.
para que podamos practicar y veamos dónde se encuentra este tema que la teacher está enseñando hoy. Y ahí aparece también la estructura. Ahí está. Structure for accepting. ¿Qué significaría la S, según lo que hemos explicado? Subject. Muy bien. ¿Y el would? Bueno, ya sabemos. ¿Qué significa en español would? Gustaría. Una probabilidad. Gustaría. Me gusta. Es probabilidad, dependiendo del verbo, ¿verdad? Y luego un verbo. Y luego el infinitive, to. Infinitive. O sea, que eso siempre tiene que estar así. Y luego el verbo. Bird. Más complemento. Por ejemplo, okay. Usted dice, I would like to go to her new house. ¿Ok? Así sería la estructura. I would love to go to her new house. Podría ser, I would like or I would love. ¿Ok? Vale. Seguimos con el video. Como vemos acá, new house sería el complement, ¿ok? Vale. Y aquí dice structure for refusing. ¿Qué significa refusing? Cuando usted se niega, ¿ok? I'd love to go to her new house, but I can't. Me encantaría, me amaría ir a su nueva casa, pero no puedo. La siguiente. I would like to go her new house, but I can't. Okay? También se puede decir, I would like to go her new house. Sin necesidad de que vaya dos veces el to. Puede ir dos veces y no hay problema, o no puede ir. Okay? Bye. El video llega hasta aquí. Este es el video acerca de la structure, de la estructura. Bye. Y luego usted se va a lo que es el knowledge check de esta lección. Vaya, chicos, todos vámonos al knowledge check. Si usted tiene abierta la plataforma, quisiera que me ayuden a leer. Katherine, ¿me ayuda a leer? A leer la instruction. La instruction. Read the following invitation and select the best response. Okay, and select the best response. Repeat. And select the best response. And select the best response. Ajá, okay. Dice que lea la siguiente invitación y que seleccione la mejor respuesta. Colóquele mute a sus micrófonos. Vale. ¿Cuál sería la uno? What is the number one? I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Yes, I will. Yes, I will. I love to. Yes. Yes. No puede decir yes, I am, ¿verdad? No. Yes, no. I love I to. Yes, I'd. ¿Qué dijimos que es el I'd? I'd love. Contracción. La contracción de I would. Yes, I'd love to. Se puede dejar así. Me encantaría. I'd love to. Vaya, resuélvanlo. Le voy a dar dos minutitos para que lo resuelvan. Ya lo tienen. Sí, yes, bien. Yeah. Eso, pero creo que hay algunos que no, ¿verdad? Es bueno que vayan adelantados. Así cuando vean este tema, los temas, usted dice, ay, sí, ahora sí ya comprendo bien. Vale. ¿Listos? Me ayuda, por favor, Glenn, a leer la number two. Would you like to come over for dinner tomorrow night? Ajá. ¿Qué le está preguntando?
si podría venir a cenar mañana en la noche. Pero no dice podría. Porque no le gustaría. Te gustaría. Te gustaría. Te gustaría. Te gustaría. ¿Te gustaría? Ajá. No es lo mismo decir podrías a que te gustaría, ¿verdad? ¿Te gustaría venir a la cena de mañana en la noche? ¡Ay, qué rico! Yo sí quiero ir. ¿Tiene hambre la teacher? No, ya comí. ¿Cuál sería la respuesta? I would like, I'd like to, but I have a meeting. I'd like to. Coma, mire, después de que termina el I'd like to, coma, but I have meeting. I have a meeting. Very good. Number three. ¿Quién me ayuda con la number three? Would you like to go to a folk concert with me this weekend? Ah. Would you like to go to a pop concert? Yes. Ah, okay, a pop concert with me this weekend? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I really like to go. ¿Cuál de las dos? La. The first one. The first. The first one. ¿Por qué tiene que ser the first one? Por la contracción. Ah, la contracción de yes, I do, really. I do. Ajá. Y si hubieran escogido la segunda, I really like to go. No, porque este es un presente normal. Me gustaría. Y aquí está preguntando que si te gustaría. Yes, I'd really like to go. I'd, me gustaría. Y en la segunda solo es. Sí. Me gusta ir. I really like to go. Fine. Number four. ¿Quién lee la number four? Jacqueline. Would you like to? Oh, Jenny. Okay. Very good. Would you like to go to a soccer match next Sunday? Next Sunday. Yes, I love. ¿Cuál es la opción? Yes, I'd love to. Thank you. Yes, I'd love to. Thank you. Thank you. Thank yes, you. I would love to. Thank you. Vamos a ver si sale bien esto. Falta una. Ah, sí. Ok, la última. Number five. Would you like to watch a movie on Friday night? Thank you. Would you like to watch a movie on Friday night? ¿Qué le está preguntando? ¿Te gustaría, ver una película en la noche? Ok. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? I'd like to, but I have to work. I'd like to. Si ustedes se fijan, estas dos van al inicio igual. ¿Qué fue la diferencia acá? ¿Qué cambió? El verbo. ¿Es correcto decir but I have to work? No, porque no sería pasar. Ah, muy bien, entonces tiene que ser la segunda, ¿sí? I'd like. No, con E no, solo es solo es el sonido acá. Ahí está, así. Queda en D, pero no diga D, no saca la E. No abra E, no. I'd, y lo dejan ahí. I'd like to, but I have to work. I'd. Okay. Vamos a
Excellent. Woo. Todas buenas. No les voy a dar copia. Ya las tengo. Ya las tienen, sí, ¿verdad? Yes. Vale. Yes, y hoy sí ya queda más reforzado ese tema, ¿verdad? Porque cuando usted lo ve primeramente acá, es como un poco quizás confuso. Pero cuando se lo explica más, ya queda más claro. Por eso es bueno que sea adelante. Vale, vamos a ver. Este es el que hicimos ahorita, 4.13. Y este es el último. Es una lectura, reading. ¿Ya hicieron esta lectura? No, teacher. ¿No? Yes. Si no la he hecho, vamos a hacerla ahorita. Yes. Yes, algunos sí, yes. 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 ¿Ok? ¿Que no la han hecho? Bueno, ayúdenme los que ya la hicieron. Vamos a ver. ¿Cuál es la instruction? Tell me the instruction. Jacqueline. Dice. Read the article. Read the article. The article. Then number these sentences from 1, first event, to 8, last event. 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 Evento. O sea que van a enumerarlos desde el 1, que sería el primer evento, hasta el 8, último evento. Que sería el último evento. Okay. Vale. ¿Quién me ayuda a leer? Raúl. Ok. ¿De quién están hablando acá? De Cristina Aguilera. Cristina Aguilera. Okay. ¿Qué dice de Cristina Aguilera acá? So far, she has multiple hit singles. She has fans of all ages around the world. And many people say she is the best singer of her generation. Generation. She is Christina Aguilera. Here are some highlights of Christina's life and career. Thank you, Raúl. Good job. Jenny, ayúdeme. ¿Cuáles serían los the highlights of Christina? The highlights. Highlights. Okay. 1980, Christina is born on December 18 in New York. 1988, Christina first appears on television in Star Search, a television talent show. In 1992, Christina is on TV in Disney's new Mickey Mouse and Minnie Club with Britney and Justin Timberlake. 1994, Christina records on I Wanna Do with Keizo Nakanishi, Japanese pop star. Christina is the king. 1998, Christina sing a song for the Disney movie Mulan. 1999, Christina has her first big hit, Jenny in a Bottle. 2001, or the first, along with other singers, Christina record Lady Marmalade for the movie Moulin Rouge. And second, Christina performed at the closing ceremonies for the Winter Olympic Games in Salt Lake City, Utah. In 2014, Christina wins the Best Family Pop Vocal Grammy Award for Beautiful. Thank you very much. Okay. Now that you have the information about Christina Aguilera, okay, vamos a ver las preguntas. ¿Qué dice? She sings at the Winter Olympic Games. Esta sería algo que mencionó al inicio, va en medio o al final. Usted tiene que seleccionar aquí el orden. ¿Qué, en qué momento lo dijo? ¿De primero? ¿De segundo? ¿De tercero? ¿De cuarto? Etcétera. ¿Cómo lo, en qué momento dijo eso? Eight. Number eight. Okay. Number seven. Number seven, teacher. Seven. Okay. She's born in New York.
Number one. Number one. Eso lo dijo entonces al inicio. She wins the Grammy for Beautiful. Number eight. ¿Ustedes escucharon esa canción? Beautiful. ¿Sí? No. Bien bonita, es bien bonita esa canción. Letter D. She records the song for a Disney movie. Five. Number five. She travels around Japan. Number four. She works with Britney Spears. Three. Sopladito. Three. She's on television for the first time. Number two. Okay. She has her first very successful song. Number six. Okay. Ay, que termino. Summit. Correct. Wow, ya lo habían hecho este. Súper rápido el orden. Yes. ¿Les costó hacerlo? ¿No? Cuando ustedes lo hicieron, ¿les gustó o estuvo fácil? Bye. More or less. Entonces, usted se fija ahí, ya terminamos la parte 4, ¿ok? El día de mañana, jueves, que es el último día ya, mire, voló la semana. Vamos a seguir con la parte número 5, que sería ya de lo último, ¿ok? Parte 5. Okay. Si usted puede adelantar lecciones, puede hacerlo con gusto, si usted quiere hacerlo. Bye. Ok. Terminamos la clase de hoy. Vamos a ver. Díganme todos preguntas. What is the topic that you're studying right now? What is the topic? Wool. A leerse. Wool. No, wool. Seguimos. Ya terminamos la clase. Sigue con wool. Wool. Es like. Wood. Con U. Wood. ¿Ok? ¿Qué va antes del wood? Según la estructura. Subject. Subject. Very good. Y si es question. The wood, primero wood, va wood, noun, like, wood. Two verbs. Bien, hay que aprenderse la estructura, hay que aprenderla de memoria. Ok, ¿cómo se contesta a un would? Por ejemplo, yo le digo, would you like to drink coffee right now? ¿Cómo me contestaría? Yes, I would like. Very good. Would you like... to, okay, si esta me la va a contestar negativa, tiene que ser wouldn't, okay. Would you like to eat junk food? ¿Le gustaría comer comida chatarra? No, I wouldn't. Yes, I would. Ajá, okay. Would you like, yes? ¿Sería comer comida chatarra? Yes, I would like. ¿Ok? Pero en este caso quiero que me la conteste en negativo. No creí que me iban a decir que sí. No, I wouldn't. Miren, yo buscando una negativa y todos me dicen, sí, me gustaría la comida chatarra. Ok. Would you like to eat junk food? Tienen que decirme que no vaya. Una negativa. ¿No? I wouldn't like. Ajá, muy bien. Vaya. Se oye como trabado el tema, ¿verdad? Pero así deben de contestar. Es correcto. ¿Cómo lo han hecho? Ok. ¿Preguntas sobre el tema?
No. Díganlo ahora o calle para siempre. Ok, bueno, mañana vamos a seguir reforzando un poquito sobre este tema, pero poquito, ¿verdad? Así que si usted puede adelantar, hágalo, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, chicos, ok. Espero que todo esté claro. Bye, teacher. Y bye. See you tomorrow. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night. God bless you. Bye-bye. Bye. 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 Bye.